En uno de sus más recientes artículos, el medio británico The Guardian resaltó la importancia de la movilidad en bicicleta dentro de Bogotá, especialmente durante los tiempos de pandemia en 2020. Como en otras ciudades del mundo, la pandemia ha llevado a muchos viajeros a renunciar a los taxis o autobuses, y el uso de bicicletas ha aumentado un 40% desde el año pasado. Durante el confinamiento, se instalaron más de 100 kilómetros de ciclovías en Bogotá, detalló la publicación. Sin embargo, el medio internacional no dudó en enviar una puya para las autoridades locales y nacionales al catalogar a la ciudad como la capital de la muerte para los ciclistas. Para The Guardian, la inseguridad y la poca empatía de los conductores son las dos amenazas principales a las que deben enfrentarse los ciclistas en Bogotá. A medida que más personas se suben al sillín, los ladrones de bicicletas y los conductores homicidas los obligan a defenderse con clases de defensa personal y armas, explica. Asimismo, el artículo aclara, aunque Bogotá ha reducido significativamente los delitos violentos en las últimas dos décadas, esto no es suficiente para declarar una victoria en la ciudad. Por el contrario, los robos siguen siendo una realidad diaria. De enero a septiembre de este año se han reportado 8.023 casos de robo de bicicletas, un 36% más que en el mismo periodo del año anterior. Cabe recordar que en el 2018, el entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, decretó que Bogotá podría catalogarse como la capital mundial de la bicicleta, mismo sentir que ha mostrado Claudia López durante su gestión en la alcaldía de la ciudad. ¿Puede esta afirmación considerarse como cierta cuando en el extranjero tienen una perspectiva diferente de lo que es Bogotá y su compromiso con la seguridad de los ciclistas en la ciudad?